¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos iniciando un nuevo programa de Suceso Semanal con todas las noticias de nuestra ciudad. En este mes de septiembre que se termina y que en estos últimos días, las últimas horas del mes de la primavera, o al menos del inicio de la primavera, se ha presentado con algunas lloviznas muy tenue y algunas pocas gotas que cayeron en la mañana de hoy. Luego fue mejorando a medida que fueron pasando las horas y por lo menos el pronóstico nos está indicando que para los próximos días tendremos buen tiempo acercándose al fin de semana con temperaturas que superan los 23, 24 grados. Vamos a conocer los temas de información que vamos a ampliar en esta edición. Sí, en realidad, bueno, es una ampliación del puente grúa en unos 30 metros aproximadamente. Es una obra muy importante para el sector de fábrica de postes. Una obra que arrancó a principios de agosto, ya concluyendo prácticamente en unos días. Sí, exactamente. Siempre hemos hablado de COVID, pero bueno, ahora nos vamos a centrar exclusivamente en todo lo que es vacunación calendario. Lo importante de todo esto es que ahora a partir del 1 de octubre se viene la segunda campaña nacional que salió para el sarampión, rubiola y poliomielitis. Tenemos mucha consulta de los socios de Barrio Arenales y Las Heras, que son los que pueden conectar hoy el servicio de fibra óptica, pero también tenemos muchas consultas de socios de otros barrios. Pero sí, estamos teniendo muchas, muchas consultas. Estamos muy contentos con los avances, una planta reductora de gas que le da la posibilidad a la ciudad tener factibilidad de mayor caudal para poder el día de mañana desarrollar troncales y las redes a los barrios que faltan. ¿Qué es los barrios que faltan? Sabemos que son El Salto, El Parque, Tierra del Fundador, por supuesto Pinares y Tierra del Este. Nos encontramos con que ese fondo de educación cooperativa que fue creado allá por el 2010, había dos años que no se había utilizado en su totalidad. Y bueno, la primera idea fue, bueno, perfecto, vamos a las instituciones, pero ¿qué? ¿Qué les damos? Y qué mejor que consultarlo con los propios directivos para que fijen ellos la prioridad. En el predio de la fábrica de postes de la Cooperativa de Servicios Públicos en las últimas semanas se ha visto un gran movimiento de trabajo. Es que justamente la infraestructura de esta fábrica se va a ver ampliada, concretándose esta obra en las próximas semanas finalmente. Carlos Vivas y Daniel Torres, referentes de este sector de la cooperativa eléctrica, nos hablan de esta obra en particular, qué significado tiene, en qué consiste y además también de la actualidad que tiene esta unidad de negocios de la cooperativa, esta unidad productiva de la institución cooperativa. Sí, en realidad, bueno, es una ampliación del puente grúa en unos 30 metros aproximadamente. Es una obra muy importante para el sector de fábrica de postes. Una obra que arrancó a principios de agosto, ya concluyendo prácticamente en unos días. Está previsto hacer la cubierta y es un puente grúa nuevo o es el mismo que va a moverse por toda esta extensión. No, en realidad no lleva cubierta, es a cielo abierto, es una extensión que permitirá los dos puentes grúa que tenemos traccionar en 30 metros más aproximadamente. Esto, una vez finalizados los trabajos, Daniel, ¿qué permite ampliar la capacidad de mano de obra, de trabajo? No, esto
Sería un poco para acomodar lo que es la fábrica, porque tenemos muchos postes desparramados en todo el predio. Esto haría que se acumule más dentro de una zona delimitada para evitar accidentes y mejor circulación de los vehículos. Sí, esto nos va a permitir el acopio de postes, la estiba y la carga de camión mejorar en un 100% en lo que hoy por hoy tenemos. ¿Cuál es la actualidad de la fábrica? ¿Sigue sostenido la demanda de productos? Sí, se ha sostenido, la verdad que es sorprendente, pero sí, estamos produciendo 12 postes por día y 8 o 10 accesorios por día también, y la verdad que es raro en esta época, pero sí, estamos trabajando mucho. ¿Están cumpliendo con los horarios programados del personal o tienen que reforzar horarios? Estamos reforzando algunos sábados con horas extras, sí, por la gran demanda que tenemos en producción de postes. Volviendo a este montaje, ¿cuándo está previsto finalizar? Va a tardar un poco más porque hay que esperar que frague bien el hormigón de las bases. Eso va a tardar unos 15 días, 15, 20 días, que no sé, hay que echarle peso. Y después, en adelante, estaría previsto más o menos el comienzo del funcionamiento para los primeros días de octubre. El COVID en la Argentina y en prácticamente todo el mundo ha pasado, por lo menos no es que no se sigan generando casos, pero sí se han ido relajando las medidas de bioseguridad, los controles, y ya no hay tantos casos que se presentan diariamente. Vamos a hablar de nuestra ciudad. No hay testeos, no hay solicitud de atención, mientras que está vigente el plan de vacunación, pero ya no hay tantos interesados en vacunarse contra el COVID, teniendo en cuenta que la gran mayoría, un alto porcentaje en nuestra ciudad, ya ha completado sus esquemas. Hablemos de adolescentes, de niños y también adultos. Pero hay un calendario nacional de vacunas que comienza a partir del 1 de octubre y que es muy importante conocer esta información porque fundamentalmente estas aplicaciones, estas vacunas, están dirigidas a los menores de edad. Sí, exactamente. Siempre hemos hablado de COVID, pero bueno, ahora nos vamos a centrar exclusivamente en todo lo que es vacunación calendario. Lo importante de todo esto es que ahora, a partir del 1 de octubre, se viene la segunda campaña nacional que salió para el sarampión, rubiola y poliomielitis. Eso es una dosis adicional de triple viral que van a recibir los niños de 13 meses hasta un día antes de cumplir los 5 años. Las mamás se pueden llegar a contactar a ver si le corresponde la vacunación con el DNI de lunes a viernes acá en el hospital de 7 a 13 horas. Esta vacunación lo que tiene de importante es que se sale a terreno a captar a los chicos. Ya hemos llevado autorizaciones a las escuelas, que es donde están, en los jardines maternales, que es donde está la mayoría de estos chicos, porque nosotros en la primera semana tenemos que cubrir el 30% de la vacunación total a vacunar la primera semana. Así que bueno, se va a hacer a terreno y los días de lunes a viernes en el hospital y en las salas con horarios a confirmar en las salitas. Bien. Porque estamos todas las vacunadoras afectadas a esta campaña. Eso está bueno aclararlo en el caso de los jardines y los maternales, es que la docente le provee al papá la autorización para que ellos estén de acuerdo de vacunar o no al niño. Sí, exactamente. Nosotros, previo a toda esta organización, ya fuimos a hablar con las docentes de los jardines públicos y privados, porque se involucra a todos. Llevamos las autorizaciones, les explicamos a la docente, a la directora, cómo se iba a manejar la campaña esta, que es una de las más importantes del calendario de vacunación. Ya entregamos las autorizaciones y bueno, ya tenemos los días y horarios que vamos a ir a vacunar. Esto es muy importante porque la primera semana se tiene que cubrir el 30% de la cantidad total de los niños vacunados. Así que va a ser un trabajo arduo. Vamos a ir un grupo de vacunadoras, va a ir el registrador a las escuelas. Una escuela, va a haber una escuela por día, un jardín por día. Así que bueno, a la espera, ¿no es cierto?, de que los papás acepten colocarle la vacuna, que es muy importante para su hijo y bueno, y es parte del calendario de vacunación. ¿Esas tres vacunas van por separado cada una?
No, las tres vacunas serían sarampión y rubiola, que se aplicaría una triple viral, y otra que es la de la poliomielitis, que es otra vacuna, o sea que serían dos pinches para el niño. ¿Pero con distancia de cuánto tiempo? No, se colocan juntas el mismo día, Bueno, además está decirlo que la campaña es gratuita. Exactamente, todo lo que implica calendario nacional de vacunación, todas las vacunas son gratuitas, se pueden llegar a completar los esquemas, si hay algún niño que le falta, estamos acá todos los días en el hospital de lunes a viernes de 7 a 13 y en las salitas sale a Sol de Mayo y sale el Salto. Están las vacunadoras ahí que también se pueden acercar los padres de los barrios, ¿no es cierto?, para que no se lleguen acá al hospi. Bien, si un papá prefiere hacerlo vacunar aquí en el hospital o en la salita, en cambio del lugar del jardín de infantes, ¿puede hacerlo? Sí, perfectamente. Aparte nos ha pasado en campañas anteriores que por ahí el papá quiere estar presente o de acuerdo al criterio, ¿no es cierto?, del directivo del jardín, va a querer que esté o no el papá, que se queden tranquilos, que no es que no se va a quedar sin su vacuna el niño. Se pueden llegar al hospital si es que no lo podemos vacunar en los jardines maternales dispuestos. ¿Son vacunas obligatorias? Sí, son vacunas obligatorias y siempre nos siento viendo el tema esto de la prevención y la importancia de tener los esquemas de vacunación completo y los refuerzos que se aplican y bueno, y ahora con esta gran campaña que largo Nación ahora. Un proyecto que tenían los vecinos de Barrio Tierras del Fundador en la última plaza que se ha habilitado, que se inauguró en la ciudad, que es Plaza del Sol, la plaza que tienen en este barrio de la ciudad, van a concretar en breve, les decía, un proyecto de un reloj solar. Justamente estamos viendo algunas imágenes de los primeros trabajos, todavía faltan algunos ajustes, algunos elementos que se incorporan a esta plataforma, a esta platea de hormigón que estamos observando. Sí, vemos el péndulo, un reloj solar que se incorpora a la Plaza del Sol en Barrio Tierras del Fundador. En los próximos días, en los próximos programas, vamos a tener la palabra de algún referente del vecindario de Tierras del Fundador para conocer cuándo tienen previsto ponerlo en marcha y qué características va a tener como un atractivo más a esta plaza del barrio que está pegadito a la costa del lago Piedras Moras. Momento de hacer la primera pausa en la información. Cuando volvamos, entre otros temas, vamos a conocer detalles del avance de la planta reductora que se está construyendo en primera instancia, la caseta, el gabinete, el edificio donde va a estar ubicada esta planta reductora que desde hace mucho tiempo la esperaba Alma Fuerte y que va a permitir al menos tener la posibilidad de incrementar el caudal de gas natural para que los futuros barrios que hoy no cuentan con este servicio en la ciudad puedan conectarse a esta planta reductora. Este tema y otros después del corte. Veo al despertar cielo azul. Vivero Mi Ángel. Disponemos de planta de interior y exterior, enredaderas, jazmines. Somos especialistas en suculentas de colección, cactus, plantas para cercos, frutales, cítricos, arbustos, rosas, plantas colgantes, helechos, ofertas de plantines de flores de temporada, plantines de huerta, aromáticas, macetas, colgantes de hierro, líquidos para combatir plagas, fertilizantes, tierra y mucho más. Te esperamos en San Juan 41. Asesoramiento gratuito. Vivero Mi Ángel, teléfono 3571-312501. Vivero Mi Ángel. Agradecido, agradecido. La fibra óptica de Nplay llegó a Almafuerte. Le damos la bienvenida a la tecnología del futuro que te conectará con el mundo. Disfruta de los beneficios de la fibra óptica directa al hogar. Internet más rápido para enviar y recibir archivos en un instante. Realizar llamadas y videollamadas. Jugar videojuegos online, redes sociales, películas y videos en alta definición. Todo al mismo tiempo desde diferentes dispositivos y sin delay de la información. Con todos estos beneficios, ¿qué estás esperando para tener internet con la fibra óptica de la cooperativa? Carlos Menichetti te invita a conocer su espacio exclusivo en calefacción. Estufas a leña,
doble combustión en varios modelos, con horno, doble vidrio central, modelo cassette para embutir en hogares. Las estufas se convierten en protagonistas de la temporada. También podés encontrar los elementos para la instalación, caños, codos, sombreros, tapacielo. Carlos Menichetti Repuestos, representante exclusivo de Estufas Lepen, te espera en su local de Malvinas 768 o seguinos en redes como Menichetti Repuestos. Hola, ¿cómo están? Quiero invitarlos a que me acompañen en esta edición de ¿Qué me contás 2022? Este programa que intenta entretenerlos con alguna historia de vida, con alguna charla interesante de alguna figura destacada de Andrés Fuerte y Región. Los espero entonces próximo miércoles, 22 horas, ¿Qué me contás 2022? Fuerte, Gobierno de la Ciudad. Segundo bloque en suceso semanal, la Cooperativa de Servicios Públicos sigue recorriendo los establecimientos educativos, cumpliendo con la entrega de equipamiento, de materiales, solicitado por las escuelas en este programa de apoyo, de aportes que la institución resolvió este año, que el Consejo de Administración resolvió, hacer efectiva en los establecimientos educativos. En la jornada de hoy, el turno es del IPEM 299. Hasta allí se llegaron consejeros y, por supuesto, la directora de del establecimiento recibieron estas donaciones. Bueno, nosotros cuando fuimos a la reunión, todos los directivos citados, lo primero que nos piden es un proyecto donde presentemos, donde pongamos allí qué es lo que necesitamos, ¿no?, como prioridad por estos 300 mil pesos que nos donan desde cooperativa. Y nosotros desde el IPEN 299, como directivo, lo que nosotros propusimos es lograr el sueño que tenemos de esta escuela, que la verdad que desde que esta escuela se construyó no tenemos lo que es la tapia de toda la parte perimetral, donde es una escuela que quedó rodeada de vecinos, colindante con vecinos, donde tienen animales, donde no tenemos tampoco un espacio para hacer deporte, educación física, donde también se realiza en el patio. Así que bueno, consideramos que utilizar ese dinero que nos viene bárbaro para comprar los premoldeados y poder hacer una tapia con ese tipo de material. Y bueno, hacer, por lo menos logramos hacer una tapia de 21 metros en toda la parte perimetral de la escuela. Uh-huh. Y bueno, y con eso también nos alcanzó para, digamos, nos alcanzó. Después que presentamos el proyecto, se logra un buen presupuesto y nos queda dinero para poder pedir alguna otra necesidad de la escuela, que desde allí, bueno, nos compran una multifunción, que sería una fotocopiadora para la escuela, que nos viene bárbaro porque también tenemos muchísimos gastos en librerías, todo lo que es fotocopia, que es constante de la parte administrativa, así que sumamente agradecida por esta colaboración y esta solidaridad y apoyo. Creo que no hay palabras para agradecer porque hoy en día es sumamente importante por la situación de crisis que tenemos. Somos una escuela que la sostenemos con la cooperadora nada más. Y bueno, está difícil. Y esto es espectacular. No, nos hablabas recién justamente de que muchas veces llegan desde algún organismo público, provincial o nacional, por allí le acercan a la escuela alguna donación. Y muchas veces se encuentran, y esto nos comentaban otros directivos de escuelas, con
donaciones que no son las que a lo mejor necesita la escuela. En este caso fueron ustedes los que solicitaron y entonces están bien utilizados esos fondos y bien destinados. Sí, creo que eso fue lo positivo, ¿no? Que nos den a nosotros la posibilidad de decir, bueno, cuál es la necesidad de esta institución o de las instituciones, en qué querríamos utilizar ese dinero para la escuela. Y cada uno, bueno, lo implementó desde lo más necesario que tenemos, ¿no? Claro, que en este caso, bueno, es cubrir toda la parte perimetral con una buena tapia, que es lo que necesitamos. Alberto, bueno, imagino escuchando los directivos de las escuelas y en caso de tantos consejeros que han recorrido los establecimientos educativos hasta ahora, faltan algunos más. Bueno, debes resultar halagador como dirigente haber tomado esta decisión que por primera vez se hace. Sí, indudablemente lo primero que planteamos cuando nos encontramos con que de repente luego de 2 años de una pandemia que fue desastrosa, si cabe la palabra, para las instituciones, a nivel educativo también fue muy problemática, nos encontramos con que ese fondo de educación cooperativa que fue creado allá por el 2010, había 2 años que no se había utilizado en su totalidad. Y bueno, la primera idea fue, perfecto, vamos a las instituciones, pero ¿qué? ¿Qué les damos? Y qué mejor que consultarlo con los propios directivos para que fijen ellos la prioridad y bueno, nosotros de alguna manera haciendo la gestión que sea necesaria para conseguir los mejores presupuestos, los mejores precios en lo que necesiten. Y bueno, ver ahora esta devolución de que todos los directivos a los que hemos asistido están muy conformes y muy halagados en el sentido de que fue la necesidad real y no algo que se le ocurrió a alguien y decir, bueno, te hace falta esto, no. Fue una necesidad real y se está cumpliendo. Totalmente satisfecho de todo el consejo de la cooperativa, satisfecho en haber tomado la decisión y satisfecho con los resultados que se están viendo, ¿no? Miguel, hace unos días en otra escuela de la ciudad, Edgar Barrera, tesorero hoy del consejo y de la cooperativa, hacía referencia que están intentando consolidar estatutariamente un proyecto de esta naturaleza para que esto sea todos los años y no sea por única vez. Sí, esto viene organizado y haciendo cumplir o cumpliendo lo que nos dice el estatuto, son cosas que sí se pueden hacer y para eso está la cooperativa. El cooperativismo en esto tiene que hacer este tipo de actividades, porque aparte es para socios, para la sociedad y bueno, en este caso lo hemos hecho para las escuelas y realmente es una satisfacción y nos sentimos muy bien porque estamos viendo de que son cosas que realmente hacen falta y creo que vamos por un camino correcto, ¿no? Y qué mejor que escuchar de los directivos y de parte de ustedes que esos fondos, que en definitiva lo aportan los socios a través de ese concepto de fondo cooperativo o educación, venga a parar a las escuelas y con un buen destino. Sí, sin duda. Yo creo que no nos hemos equivocado, como te dije recién, y bueno, esperemos poder seguir haciéndolo en forma bien organizada. Yo creo que de acá en más va a ser una de las tantas actividades que la cooperativa va a cumplir todos los años. Hacíamos referencia antes del corte de que ya tiene un sostenido crecimiento y un sostenido avance la obra de la planta reductora de gas ubicada en un sector de Barrio Pinares. Hablamos en la mañana de hoy con el arquitecto Lucas Santa, quien es el subsecretario de Desarrollo Urbano del municipio, y también el ingeniero Lucas Camandona, quien es referente de la empresa Instal, la empresa que lleva adelante esta obra que prevé un cruce de ruta para llegar con este servicio hasta la planta reductora. ¿Qué permite esta instalación y qué características tiene incluso esta nueva planta reductora que se hace en la ciudad? Explicaciones que encontramos respuestas en la siguiente nota. Estamos muy contentos con los avances, una planta reductora de gas que le da la posibilidad a la ciudad tener factibilidad mayor caudal para poder el día de mañana desarrollar troncales y las redes a los barrios que faltan. ¿Qué los barrios que faltan? Sabemos que son El Salto, El Parque, Tierra del Fundador, por supuesto Pinares y Tierra del Este. Más o menos un 40% de la población hoy tiene gas natural, no se ha avanzado en el tema, este sería el primer paso para poder avanzar con los futuros troncales.
¿Quiere decir que esto podría aumentar el porcentaje de hogares con gas en un futuro próximo? Sí, es el primer paso para tener la factibilidad. Nosotros desde la gestión ya venimos desarrollando un proyecto de manera integral de todas las redes de la ciudad. Y bueno, esto nos posibilita a nosotros ya gestionar esos troncales y las redes, que es el paso que sigue. Rubén está trabajando con gestores también en Buenos Aires para poder acceder a los fondos suficientes para poder empezar los troncales en la ciudad. Ingeniero, técnicamente, ¿qué es una planta reductora? Bueno, la planta reductora, la función que cumple es reducir, precisamente como dice su nombre, la presión para poder proveer rangos de presión que sirvan para las casas. Si lo ponemos un poco más coloquial, vendría a cumplir la misma función que una estación transformadora de electricidad, donde viene mucha tensión y la baja para que pueda llegar a los hogares. Esta planta va a hacer exactamente lo mismo. De la red va a venir bastante presión y la vamos a poder reducir para poder distribuirla a los barrios. Cuando se inauguró la primera etapa del gas natural en Almafuerte en el 87, se construyó una planta reductora sobre la calle Washington. ¿Esa quedaría obsoleta o viene a sumarse esta? Va a seguir aquella, y esto lo que va a ser un refuerzo para el resto de Almafuerte. Bien. ¿Cuándo quedarían finalizados estos trabajos? Mira, tenemos contratada la obra con plazos oficiales para marzo del año que viene, pero la verdad es que venimos con el cronograma adelantado, así que esperamos poder tenerla antes de tiempo. ¿La cañería viene por el costado de la ruta? Exactamente, la cañería viene desde Río Tercero y llega actualmente hasta la estación de servicio Gulf. Lo que nosotros estamos haciendo es realizar un cruce de ruta, que lo estamos haciendo actualmente, y traer la cañería hasta esta planta. En esta planta se hace la reducción de presión y luego se deja prevista la cañería para llevar a los barrios. Estamos viendo que se está construyendo un edificio que va a albergar, digamos, lo que es la parte de equipamiento, válvulas y demás. ¿Por qué aquí y en la calle Washington no se realizó un edificio? Bueno, sucede que cuando se hizo la de la calle Washington era una zona más rural y no fue necesario construir el recinto que estamos viendo acá. La necesidad de construir este recinto viene dada por el entorno donde se implantan estas plantas. Acá tenemos una zona residencial, por lo tanto es importante que los vecinos se sientan, puedan vivir sin las molestias de los ruidos. Entonces se hace un estudio de impacto donde se genera la necesidad de construir este recinto para que no moleste a los vecinos y a la vez darle seguridad. Arquitecto, para ir terminando, esto sería el primer punto entonces para luego continuar con lo que sería el conexionado a hogares por las calles, digamos un zanjeo previo para hacer las conexiones. Es el primer paso, el fundamental y necesario. Como te contaba, ya tenemos el proyecto y de hecho lo hemos presentado en algunos barrios ya, y Rubén sí está trabajando en Buenos Aires para poder acceder a los fondos. Y sí, luego de esta conexión vendría la elaboración de los troncales hacia los barrios. ¿Se entiende que por estar situada aquí en Pinares, Pinares sería el primero? Entiendo que sí, así es. El próximo domingo vuelve una regata al lago Piedras Moras de nuestra ciudad, pero en este caso nuevamente es la Fundación Amazonas la que estará en la organización. Vuelve una regata rosa al espejo de agua de Almafuerte. Estamos en comunicación con Eliana Neme, protagonista de Fundación Amazonas, para que nos cuente más detalles y quiénes están invitados a participar. Eliana está en línea. ¿Cómo estás, Eliana? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, contanos, Eliana, concretamente, ¿la jornada será el próximo domingo? Así es, este domingo 2 de octubre, a partir de las 9:30 de la mañana, vamos a estar pintando el lago nuevamente, el Piedras Moras de color rosa, con la quinta regata rosa que estamos organizando en el marco del programa provincial Córdoba Rosa para concientizar sobre la importancia que tiene la detección temprana del cáncer de mama. Eliana, ¿quiénes están invitados a participar y además, imagino, va a encabezar esa travesía, este recorrido que hagan los participantes por el Bote Dragón? Así es, así es. Vamos a hacer, por supuesto, están invitados a participar todos los que quieran sumarse al evento. Va a haber no solamente la regata en el Bote Dragón, que en realidad es un recorrido
participativo, no es una competencia, sino que es para que todos puedan tener la experiencia de subir al bote dragón, por supuesto los que se hayan inscrito, y también pueden sumarse quienes tengan kayaks o canoas, entonces acompañar, también nosotros vamos a tener para prestarles, pero acompañar al dragón en este recorrido, que no va a ser un largo recorrido, sino que queremos que la gente pueda ir rotando de actividades y que todos puedan subirse al dragón y, como te decía, tener esa experiencia y, como dice la invitación, de remar con Amazonas. Eliana, ¿cuánto va a durar ese recorrido? ¿Está estimado? El recorrido es aproximadamente 2 kilómetros en total, no es mucho, porque va todo por la zona de los paradores, al frente de los paradores, de punta a punta. Bien. Sí, más o menos desde Capreta o desde la Feria de los Artesanos hasta el último parador, vamos, volvemos, cambiamos de gente y volvemos a subir, y bueno, lo mismo los que vayan a participar con las canoas o los kayaks también pueden ir acompañando en este recorrido al bote. ¿Por qué lo delimitamos desde ahí? Para que, por una cuestión de tiempo, puedan participar más personas, y bueno, lo enmarcamos en ese recorrido porque vamos a tener el acompañamiento de bomberos, obviamente con seguridad náutica, y en esta oportunidad creo que van a estar también de bomberos de provincia del Duar acompañando el evento. Qué bueno. Eliana, como siempre, además de esta regata o esta parte deportiva o de remo que ustedes plantean para la jornada del domingo, ¿va a haber charlas, va a haber algún otro tipo de acciones en esa jornada? Sí, sí. La idea es que la gente se mantenga activa durante toda la jornada. Vamos a enseñar un poquito de la técnica de la remada en bote dragón en tierra, no solamente para subirse al bote sin tener experiencia o sin tener una explicación previa de la técnica, sino que lo vamos a estar haciendo con nosotras mismas, las Amazonas, explicando a la gente cómo se hace para remar en el dragón. Vamos a tener alguna jornada, una clase de Tai Chi con una profesora de Córdoba, una kinesióloga que también se suma a acompañar en el evento. Va a haber una clase de Onco Fitness, que es un profe de educación física que va a dar gimnasia adaptada para pacientes oncológicos en general. Vamos a tener muchas actividades más, como acompañando una vez más también el Colegio de Kinesiólogos con la carpa, donde van a hacer kinesiólogos especializados en lo que es el tratamiento de mama. Van a tener consultorio en el evento con una carpa. Va a haber va a estar Body and Life asesorando en lo que es cuidado e hidratación de la piel. Nos acompaña también el laboratorio Novartis presentando una plataforma virtual donde uno puede, que se llama EDA, donde uno puede hacerle consultas sobre las dudas que tiene en cuanto a todo lo que está relacionado a la detección temprana del cáncer de mama, y esta plataforma virtual devuelve sus respuestas. Vamos a estar, por supuesto, nosotros desde la Fundación brindando información con nuestro stand también. El Punto Mujer de Almafuerte va a estar ahí brindando información sobre lo que ellos manejan, acompañándonos también desde Córdoba Rosa y la Municipalidad de la Ciudad de Almafuerte. Pero también se está lanzando una campaña de una colecta de cabellos para después donarle desde el Punto Mujer a las fundaciones que confeccionan pelucas y forman parte del Córdoba Rosa. Y por supuesto, los médicos que nos acompañan a la tarde, va a haber charlas de profesionales de la salud, que más que como charlas lo encaramos por el lado de conversatorios, ¿sí? Bien. Donde la gente pueda preguntar de manera desestructurada pero respetuosamente sobre las dudas que tiene. Vamos a tener un oncólogo, un mastólogo y las kinesiólogas que van a estar ahí con el micrófono abierto y los oídos
atentos para poder escuchar y responder las dudas de los asistentes. Eliana, tremenda, muy completa en todo el detalle del cronograma, así que, y muy atractivo, por cierto, de la manera que lo contas, para participar, no solamente para pacientes oncológicos, sino para prevención, para información y, por supuesto, pasar una jornada de recreación deportiva también. Así que está previsto que las va a acompañar el buen tiempo, va a haber sol el próximo domingo, así que una jornada de primavera, una vez más, que las va a recibir a la Fundación y a todas estas actividades aquí en Almafuerte y en el AU Piedras Moras. Ay, sí, esperamos que el tiempo nos acompañe, estamos cruzando los dedos porque así sea, que se mantenga el pronóstico y mejore incluso. Uh-huh. Y bueno, y como decía, invitamos a toda la familia para que se sume a esta actividad, va a haber muchas sorpresas más, todo lo que te estoy contando no es todo lo que va a haber en el evento, hay más todavía, vamos a hacer un homenaje especial. Participa el coro del Colegio de Kinesiólogos, va a ser, la verdad, que va a ser un evento hermoso, súper atractivo, e invitamos a la familia para que se sume y, bueno, a compartir, como vos decías, un día no solo para aprender y compartir con quienes estén transitando estas patologías, pero también es para toda la sociedad en general, hombres, mujeres, para toda la familia, y que puedan pasar un hermoso día de primavera a la orilla del lago. Finalmente, Eliana, bueno, creo que no hace falta consultarlo, pero no hay que registrarse ni inscribirse previamente para participar, digo, de la travesía o el recorrido, y no tiene costo, ¿verdad? Bueno, no tiene costo. Es el evento de participación es gratuita, pero sí había que registrarse hace varias semanas. Sí, estuvimos compartiendo en nuestras redes el link de inscripción, sobre todo para quienes vayan a remar, porque hay una cuestión de protocolos de seguridad que debemos cumplimentar. Bien. Para poder disfrutar de este día de manera segura e incluso para que Náutica nos autorice el evento. De que todo eso ya está encarado de manera formal para tener la autorización para hacer el evento en el agua. Y bueno, como te decía, se contratan seguros y todo eso, por eso se cierra antes. Pero quienes quieran participar de la actividad, que no sea en el agua, de las demás actividades, de las charlas y compartir ese día, no hace falta que se inscriban. Bien. Pueden ir y participar de manera libre y gratuita, por supuesto. Y va a haber sorteos para todos los asistentes también. Eliana, gracias por tu atención y por toda esta información. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Por favor, gracias a ustedes por el espacio. Nos vemos el domingo. Un abrazo. Allí estaba la palabra de Eliana Neme, presidente de la Fundación Amazonas, el próximo domingo en la Costa del Lago desde las 9:30 de la mañana. No solamente un recorrido en kayak, sino muchas actividades informativas y hasta musicales y de prevención que va a organizar Fundación Amazonas en otra jornada rosa en la costa del lago Piedras Moras. Seguimos con la información. Vamos ahora a escuchar a dos empleadas de la Cooperativa de Servicios Públicos, quienes están habitualmente ocupadas en recibir las consultas, en brindar la información desde la Cooperativa de Servicios Públicos en las oficinas de atención a los socios y a la comunidad. En este caso, el planteo y las preguntas van dirigidas a este nuevo servicio que hace pocos días lanzó la cooperativa, que es la fibra óptica al hogar, que por el momento está disponible en dos grandes barrios de la ciudad, pero que se va a seguir extendiendo y que en pocos días, en pocas semanas, prácticamente ya va a estar también con la posibilidad de adherirse vecinos de otros dos barrios de la ciudad. En este caso, Janet y Mayra nos cuentan sobre el interés que está teniendo los socios de la cooperativa a la hora de solicitar este servicio y recordar algunas promociones que hay vigentes hasta fines de septiembre. Tenemos mucha consulta de los socios de Barrio Arenales y Las Heras, que son los que pueden conectar hoy el servicio de fibra óptica, pero también tenemos muchas consultas de socios de otros barrios. Pero sí, estamos teniendo
Muchas consultas, la verdad. ¿Cómo se hace el procedimiento una vez que ustedes informan al cliente interesado, más allá de que hay promos, hay publicidades dando vuelta? ¿Tiene que venir, si acepta el socio, el modelo de paquete que contrate, a registrar la firma aquí, a solicitarlo, o se puede hacer vía WhatsApp o vía web? Lo pueden hacer vía WhatsApp o a través de nuestros correos electrónicos, siempre y cuando ya sean clientes de los servicios de Nplay, o sea, de TV o Internet. Y para los nuevos clientes, sí tienen que venir a la cooperativa, a las oficinas, con copia del documento. Bien. Mayra, sabemos que durante el mes de septiembre, no quedan muchos días, pero hay beneficios o promociones para los socios de la cooperativa con lo que es el valor de la inscripción. Exactamente, todos los socios que ya tengan servicios de la cooperativa hasta el 30 de septiembre, Barrio Las Heras y Arenales, tienen el costo completamente bonificado de la conexión. También los precios de las tarifas están hasta el 31 de marzo con un 20% de descuento. Bien. ¿Cuántos paquetes son los que puede acceder en este nuevo servicio de fibra óptica? Actualmente tenemos tres servicios, ambos incluyen todo lo que es el servicio de TV y de Internet de fibra óptica, y también hay un cuarto servicio que es solamente de Internet, pero que tiene un mayor ancho de banda de subida y de bajada, que está más idealizado o pensado para empresas o gran cantidad de conexiones en simultáneo, aunque no quita que lo puedan conectar también particulares. Con este buen ritmo de suscripciones al nuevo servicio, ¿en qué tiempo el cliente ya va a tener conectado ese servicio? Actualmente estamos teniendo un tiempo de espera de entre 14 y 18 días para la conexión, tiempos que pueden reducirse a medida que se van mecanizando los procesos de la conexión. También pueden retrasarse porque debido al mal clima, por ejemplo, hay días que no se han podido realizar conexiones, lo que también puede estirar un poco ese tiempo de espera. Pero siempre a la espera positiva de hacerlo lo antes posible para los socios. Bien. Los próximos barrios que se conectarían en breve, en los próximos meses, ¿cuáles son? Belgrano y Mariano Moreno. Sí. Bien. Por el momento, entonces, recordamos esto, para ya los clientes que sí pueden disponer del servicio, son los barrios de Arenales y Las Heras. Momento de hacer la última pausa en Suceso Semanal. Venimos enseguida. Conecta la experiencia de ver TV por fibra óptica de Nplay, un servicio de TV por internet con el que disfrutarás una señal 100% digital, con más de 100 canales en HD y paquetes premium. Además, podrás disfrutar de películas y series on demand, retroceder, pausar, adelantar el contenido, reproducirlo de manera simultánea en tus dispositivos y en cualquier parte del mundo. No es solo TV, es una nueva forma de ver. Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. ¿Listos para viajar? Los esperamos por la pantalla de Canal 2 todos los jueves a las 21:30 para retomar nuestros viajes de Almafuerte al mundo, una nueva edición para que descubramos juntos mucho más destinos que nos van a fascinar. Los esperamos. Icel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez.
Último tramo del programa, vamos con la información de servicios a continuación. Primero vemos la placa de la cotización de cereales de la jornada de hoy. Vamos a presentar el pronóstico del tiempo extendido hasta el próximo viernes. Hay un equipo para millones de argentinos. Bienvenidos al equipo donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Temperatura actual en la ciudad, el cielo está nublado, 13 grados. Para mañana miércoles se anticipa una mínima de 10, la máxima 21 grados, con el cielo parcialmente nublado. Para el jueves igual, muy parecida a las condiciones, parcialmente nublado el cielo, 6 la mínima, 22 la máxima. Ya para el viernes, cielo despejado, mínima 8, máxima 25 grados. Completamos la información de servicios con farmacias de turno. Hasta mañana a las 8 de la mañana está de turno en Almafuerte Farmacia Navarro, en Pedro C. Molina, al 100. Desde las 8 de mañana miércoles y hasta las 8 del jueves de turno Farmacia Victoria, Avenida Buenos Aires, 305. El jueves, desde las 8 del jueves y hasta las 8 del viernes, de turno Masaglia de Maggi, Avenida Buenos Aires, 1095. Señoras, señores, hasta aquí llegamos con una nueva edición de Suceso Semanal, con toda la actualidad local, las noticias. Volvemos el próximo viernes a las 21 horas en los habituales 30 minutos de noticias. Sigan durante toda la semana con la programación de Canal 2. Gracias por la atención. Muy buenas noches.